Los voceros del Estado Profundo amenazan que si las maras desaparecen, entrarán los carteles mexicanos a controlar El Salvador. Esta gente aliada del mal algo se traman. Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, aquí nuevamente te traemos un nuevo material del Salvador, así que quédate viendo porque esto se va a poner interesante. Los voceros del Estado Profundo recientemente han amenazado que si las maras desaparecen en El Salvador, entrarán los carteles mexicanos a controlar. Asegura que Bukele arruinó el país al meter preso a los mareros. Exige a Latinoamérica no imitar a Nayib Bukele. Pero estos están todos locos. A continuación te mostramos las imágenes. Hubo dinero también. Eso fue el pacto. El pacto se rompió con Bukele por esa apuesta de Bukele al Bitcoin, además que endeudó el país más aún. No hay dinero realmente grande para financiar a la vez un estado represivo, construir cárceles como lo hizo Bukele, mantener a 50.000 policías, fuerzas de seguridad permanentemente en la calle que necesitas para comprar el control territorial. Esta paz que ahorita tenemos pues no será sostenible a mediano y largo plazo. No es copiable el modelo de Bukele, entonces pues mucho más, casi, o sea, muy problemático que en Honduras funcione. Ese modelo del estado de excepción que se prolonga mes por mes solo es posible en un estado autoritario donde no hay controles y contrapesos. Y eso fue lo que Bukele hizo. Subordinó las cortes, la justicia, reemplazó todos los funcionarios de las instituciones de derechos humanos y donde sea con gente que le estaba leal, no le cuestiona. Persiguió a periodistas, está persiguiendo a defensores de derechos humanos, los está intimidando. En El Salvador no existe la presunción de inocencia. No tienes derecho a defenderte. Los juicios para meterte a prisión y averiguar, o sea, la fase de averiguación previa, te meten en juicios sumarios por Zoom, ni siquiera ven cada caso por cada caso. O sea, dicen por algo estás ahí, ya vaya. Y ese es el gran problema de Bukele, de esa violación permanente de derechos humanos, de esa ausencia de Estado de Derecho, de ese autoritarismo. Y la verdad, o sea, no hay posibilidad de comunicación entre la sociedad civil y el gobierno. A mí no me han recibido, por ejemplo, a las organizaciones de derechos humanos no los reciben, no los escuchan, están cortadas todas las fuentes. Es un gobierno que vive en una pequeña burbuja de gente que piensa igual, que todo le dice sí a Bukele, y eso es peligrosísimo. Entonces, pues la solución puede salir peor que el problema. Porque en ese gobierno no veo apertura, no veo interés, no veo inteligencia, habilidad política para manejar esa situación para bien. Lo mencioné en El Salvador, que ya están entrando otras bandas que pueden resultar mucho peores que las maras. O sea, ahorita no, nadie lo está viendo, nadie lo quiere ver. Yo lo estoy ya como que entren los cárteles mexicanos. ¿Qué va a hacer la policía salvadoreña contra los cárteles mexicanos? Nada. O sea, van a estar rebasados completamente y para la gente puede resultar muchísimo peor. Y cuando se dan cuenta y se da esa situación, ¿qué hacen en un país autoritario donde ya no hay posibilidad de elegir a nadie porque Bukele ya controla todo? Bukele está en una forma política electoral en ese momento, está cambiando los municipios para asegurarse que pues, su partido va a seguir en el poder. O sea, ya están en maquinaria electoral, preelectoral. Todo esto lo hemos visto tantas veces y la que siempre sale sufriendo es la población. Y sigue así, ¿qué va a pasar si siguen los cárteles mexicanos? Bukele no puede reaccionar. Es el peligro de un narcoestado como lo tuvimos en Honduras. Va a tener que pactar con ellos. Va a estar en manos del crimen organizado porque es un estado muy frágil. Ahora, ¿y tú? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Lo que está sucediendo? Déjanos tu comentario. Pasando a otra información, realizan controles vehiculares para garantizar la seguridad vial en Semana Santa. Los controles vehiculares son parte de las acciones impulsadas por las autoridades para garantizar un periodo vacacional seguro en El Salvador. El Viceministerio de Transporte, junto a la Policía Nacional Civil, realizaron horas de la noche del pasado martes una serie de controles vehiculares en todo el país, los cuales se estarán implementando durante el periodo vacacional de Semana Santa para garantizar la seguridad vial en el país. Estos controles buscan interceptar y detener a conductores peligrosos que pongan en peligro la vida de los salvadoreños en todo el país. De igual forma, se busca garantizar el cumplimiento de la normativa vial en todo el país.
Este control es parte de las acciones que como gobierno estamos implementando con el fin de garantizar mayor seguridad vial para todas las personas. No estamos buscando imponer sanciones o detener a personas, sino proteger la vida de los salvadoreños y turistas locales y extranjeros, señaló Nelson Reyes, titular del BMT. Hay una mejora importante en seguridad pública en nuestro país, y eso permite también que las personas se aventuren a conocer los diferentes destinos turísticos. Este es uno de los tantos controles antidopaje que estamos ejecutando, y también realizamos controles al transporte de carga. En la carretera litoral se ha restringido el acceso desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche para el transporte de carga, añadió. Por su parte, Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas, detalló que se ha detenido a 28 conductores en estado de ebriedad e impuesto 200 multas a personas identificadas con menos de 100 gramos de alcohol en la sangre. Seguimos trabajando para garantizar que la población salvadoreña esté protegida en las carreteras. Tenemos un 56% menos de fallecidos en carreteras desde el 1 de abril hasta la fecha. En comparación con el 2022, los accidentes de tránsito se dan por algún motivo. Conducir en estado de ebriedad, por encima de los límites de la velocidad reglamentaria, no respetar las señales de tránsito, entre otros, añadió. Solo este día se han detenido a 4 conductores peligrosos. Seguimos haciendo los controles. Ya en este espacio pues se han realizado casi 30 pruebas. Cabe mencionar que este día, por ejemplo, a esta hora, no hemos tenido ningún fallecido por accidente de tránsito, es decir, llevamos 0 fallecidos por accidente de tránsito en este martes de abril, y esperamos, primero Dios, pues cerrar con esa cifra para este día, teniendo 0 fallecidos por accidentes de tránsito. Ahora bien, pues la estadística es que tenemos un 56% menos de fallecidos en las diferentes carreteras de lo que va del 1 de abril hasta la fecha, y pues estamos haciendo todo lo humanamente posible para poder ir reduciendo esa brecha. ¿Cómo? Pues a través de este tipo de controles antidoping, a través de controles en carretera, donde hemos puesto también una serie de infracciones. Más de 1000 infracciones de tránsito se han colocado en lo que va de este periodo vacacional. Ahora bien, ¿verdad? No es el objetivo pues seguir poniendo infracciones ni nada de esto, sino que al final el objetivo pues es cuidar de la población salvadoreña. Por otro lado, capturan en Soyapango a miembro de la 18S que intimidaba a personas y escondía a pandilleros. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó que también se le incautó un pickup doble cabina. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó que fue detenido en el municipio de Soyapango un pandillero de la 18 sureños que se dedicaba a intimidar personas en diferentes lugares, en atención a la denuncia ciudadana en redes sociales sobre un sujeto que, a bordo de un pick-up y con un gorro pasamontañas, intimidaba a las personas en diferentes lugares. Se rastreó y ubicó a este delincuente en Soyapango y se procedió a su captura, explicó el funcionario a través de su cuenta oficial de Twitter. Invito a seguir viendo nuestros contenidos de Alfa Producciones. Dale like, suscríbete y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video.